Bueno, egun ondan hoi. Horrelakoetan, normala den bezala, ba, pozik etortzen gera, ez? Berri honak izaten dira, lan sakon baten emaitza normalean, kasunetan aldundiak babesten dituen lanak dira, ez bakarrik, esan beharra dago, kasunetan Anoetako udaletxeak ere egin dituen ekarpenei esker, eta aldundiak babesten dituen lanei esker gaurkoan ba, nik uste dut nahiko berri onak edo emateko aukera daukagula, ez? Batzutan izaten ditugu horrelako agerraldiak, nun eta ba, aintzineko aztarnak eta prehistoriako aztarnak aurkezten ditugun, lan importantea egiten dute profesionalek Gipuzkoan urtean zehar esparru desberdinetan gure historia eta gure prehistoria batez ere ezagutu alizateko, alegia jakiteko nundik gato zen, zer izan geran, nolakoak izan geran, zeintzuk izan diran gure ohiturak, zeintzuk izan diran gure oinarri ekonomikoak, merkataritza oinarriak eta azken batean gure zibilizazioa nola joan den eraikitzen, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da ba bueno, profesionalek egiten duten lana eta konkretuki kasu honetan Xavier Peñalver arkeologoa daukagu gurekin batera, Mari Jose Telleriarekin eta nerekin batera, berak esplikatuko baitigu basagainen zer nolako aurkikuntza gertatu den, ez? Erromatarrek esaten zuten, edo inoiz esan izan da, erromatarrek pentsatzen zutela Euskal Herria etzala oso herria aurreratua eta nahiko basatia zala, ez? Egia da, arrako frogak aurkitzen direnean, eta badirudi hipotesi batzuen arabera, plano baten aurrean aurkitzen gerala, horrek esplikatzen duela neurri batean zenbaterainoko, bueno, sofistikazio mentala edo konplexutasun mentala zuen herri baten aurrean gaudela baita ere, ez? Aurkikuntza badago, horren inguruan ez dirudi zalantzarik dagoenik, horren arira gero hipotesiak botatzen dira. Gero Xabirrek ondo esplikatuko dituen hipotesiak aurkikuntza honen inguruan esplikatuko dute pixkat zer uste dugun edo zer uste duten profesionalek aurkitu dutela, pero en todo caso yo quisiera poner en valor el trabajo que hacen los profesionales por seguir trabajando, por seguir investigando, indagando a través de los hallazgos arqueológicos sobre nuestros ancestros, sobre nuestro pasado prehistórico, sobre bueno, aquellos elementos que nos permiten comprender de dónde venimos, aquellos elementos que nos permiten indagar sobre el nivel de complejidad mental también de nuestros ancestros, sobre cómo se ha ido, en definitiva, conformando nuestra civilización, dónde están los orígenes, por ejemplo, de la representación urbana, en este caso, una de las hipótesis que se baraja, lo explicará el arqueólogo Xavier Peñalver muchísimo mejor que yo, es que este ejemplar, estas marcas realizadas sobre esta piedra, podrían representar un plano que estaría dibujando o representando la disposición de diferentes asentamientos, viviendas en un complejo, en un asentamiento, no sé si urbano o... Y en definitiva, de lo que estamos hablando es de un nivel de complejidad, de un nivel de una capacidad de abstracción que vendría a también a desmentir o a refutar la idea que los romanos tenían sobre el pueblo vasco, ¿no? Sobre un nivel de que de alguna manera contradecía pues esta tesis, caracterizándonos más como un pueblo pues menos desarrollado o menos capaz o menos capaz para la abstracción, ¿no? Estamos hablando de hipótesis interpretativas. Obviamente lo que parece evidente es que el hallazgo se ha producido, el hallazgo está verificado, la datación también, y a partir de ahí entiendo que se abre un interesantísimo juego de interpretaciones sobre el verdadero alcance. En todo caso, si se confirmara esta hipótesis de que estamos ante un plano,
realmente sería algo no solo inusual, sino algo de una relevancia mayor, porque podríamos estar hablando del primer plano urbano vasco de la prehistoria, ¿no? En Anoeta, en Guipúzcoa, en Basagaín. Y bueno, por mi parte no voy a añadir mucho más porque entiendo que son los expertos quienes más luz pueden arrojar sobre este hallazgo. Sí creo que hay que destacar que estas excavaciones han permitido ir ampliando el conjunto de asentamientos conocidos, también el conocimiento que se tiene sobre cada uno de esos asentamientos y bueno, el compromiso de la Diputación en seguir apoyando este tipo de trabajos porque nos parece fundamental que el trabajo que hacen los arqueólogos, los investigadores, nos permita seguir conociendo de dónde venimos y cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido construyendo esta civilización, ¿no? Por mi parte, nada más, agradecerte en primera persona, Xavier, el trabajo. Entiendo que esto, además de dedicación y conocimiento, requiere de mucha fe y mucha voluntad y muchas ganas, es decir, que entiendo que le ponéis, es decir, que es un trabajo que os ilusiona. Y nada, esperamos un poco tus explicaciones, sobre todo seguro los periodistas. Así que Aurrera. Eskerrik asko a vosotros. Bueno, uno, buenos días. No, la verdad es que no voy a decir muchas cosas nuevas en cuanto a texto, porque me parece que además el texto que tengo para como guión o para leer lo tenéis vosotros, pero bueno, lo importante va a ser sobre todo a una explicación complementaria de este yacimiento y las imágenes que vamos a pasar y la interpretación de esas imágenes para llegar a una hipótesis que es la que ya se ha adelantado, ¿no? Bien. De Anoeta, en Guipúzcoa, en el valle del Oria, y está siendo excavado por mí mismo y por Eloisa Uribarri a lo largo de los últimos 25 años. Y llevamos 25 años trabajando en ese poblado. Antes habíamos estado excavando Inchur 9 años, que fue el primero que se excavó en el territorio de Guipúzcoa, que ya había iniciado algunos sondeos don José Miguel de Baranderán, con el cual yo hablaba. Y me decía que ese era el único que se conocía en aquel momento. Hoy tenemos ya 10 poblados en Guipúzcoa de la Edad del Hierro. Bien, ya que tenemos las imágenes, os voy con, el poblado es la zona que está pelada alrededor de los. Rodeada de árboles. Tiene aproximadamente 2 hectáreas. Está en una zona a poca altura, no está a demasiada altura, pero domina completamente, que es lo característico de estos pueblos, el Valle del Oria. Mira, curiosamente allí, en aquel monte. Curiosamente allí, donde está aquel monte con la cantera, ahí hay otro poblado, que es Buruncha, que también se ha excavado. Y bueno, hay una conexión visual entre varios de estos poblados en el Valle del Oria, y este es el que estamos trabajando nosotros, que ya digo, es pequeño, está rodeado completamente por una muralla en su totalidad. Bien. Se trata de un asentamiento correspondiente a la Segunda del Hierro y documentado en fechas en los últimos siglos anteriores al cambio de era, vamos a decir 300, 200, 100 antes de la era, y los últimos hallazgos, que presentamos, por cierto, hace un año aproximadamente, algunos elementos nos trasladan ya al cambio a este lado de la era. Una fíbula concretamente de tipo Iturisa y algunos otros elementos. Bien. Bien, los trabajos de campo y de laboratorio llevados a cabo a lo largo de los últimos años está apoyado en un amplio equipo de investigadores. Y no solamente los que hacemos el trabajo de campo, sino luego especialistas que hacen los estudios correspondientes a los diferentes materiales, etcétera, y que nos están permitiendo aumentar notablemente los conocimientos de estas poblaciones dedicadas no solamente a la agricultura y a la ganadería, que es lo básico, es decir, esta gente vive son poblaciones agropecuarias, de la agricultura y de la ganadería, concretamente. En el poblado este es característico, es especialmente característico el mijo, el cultivo del mijo, aunque hay cebada, trigo, avena, etcétera.
pero también se dedican a otro tipo de actividades que han sido documentadas también en las excavaciones arqueológicas. Concretamente, la actividad metalúrgica del hierro probablemente fuera el motivo principal para el asentamiento en este lugar. Tiene minas de hierro en el entorno y aparecen mucha cantidad de elementos de hierro y sobre todo escorias, que se ha trabajado el hierro expresamente, o sea, en ese mismo lugar. Pero el hierro además aparecen piezas utilizadas en la construcción de las viviendas, en herramientas, en material para la utensilios agrícolas, armamento e incluso objetos de adorno como fíbulas fabricadas también en hierro. Bien, la actividad comercial también está documentada en este poblado. Esto es otra imagen de un poco más cerca. Está documentada en este poblado, pero no solamente la actividad comercial a corta distancia, sino también a larga distancia. Apareció, eso ya se hizo público hace ya varios años, un fragmento de brazalete de vidrio, de origen centroeuropeo, que por cierto está expuesto en estos momentos en el Museo de San Telmo, así como cuentas de vidrio también de diferente tipología. Y eso nos demuestra, aparte de otros elementos que han aparecido, que hay unas relaciones comerciales no solamente con poblados cercanos, sino también a distancias largas, ¿no? Y además de esto aparece lo más frecuente en este tipo de poblados, que son los restos cerámicos, los restos líticos, es decir, de piedra, y luego gran cantidad de semillas calcinadas, huesos de fauna, que nos permiten saber pues, que tenían domesticado el cerdo, la vaca, la oveja, etcétera, etcétera. Bien, el área que estamos interviniendo en esta última fase de investigaciones es esta que veis aquí, que es aproximadamente, son cuadrículas de 5 por 5 metros y hay 20 cuadrículas abiertas, es decir, lo que correspondría a unos 500 metros cuadrados de superficie en la que estamos interviniendo. Bueno, aquí tenéis una imagen de la excavación en la zona de la muralla. Por cierto, la estela. Esta me apareció por esta zona de aquí, es decir, por esta zona de aproximadamente aquí. La muralla viene por aquí. Luego la veréis en las reconstrucciones 3D. Esta es la muralla en esa zona, en la zona horizontal, una zona aterrazada. La muralla tiene un desvío, tiene un doble muro aquí y gira hacia la izquierda en lo que creemos que es la entrada o una de las entradas al poblado. La muralla tiene una considerable envergadura, es decir, tiene una anchura de en torno a 3 metros, 2 metros y medio. Y bueno, pues nos daba problemas porque el derrumbe ladera abajo pues impedía ver el lienzo, dónde estaba el lienzo exterior, perdón, y al final el año pasado ya lo localizamos en toda esta zona. Pero bueno, estas son ideas un poco generales, porque no me quiero centrar en esto, no vamos a hablar de Basagain, sino de una pieza de Basagain, pero bueno, un poco para que. Bueno, esto la he puesto como simplemente para que sepáis que el poblado está bien cuidado, el Ayuntamiento de Anoeta se encarga anualmente de cortar la hierba, se han puesto paneles explicativos. Este año se han puesto tres mesas interpretativas, vienen visitas de gente adulta, pero sobre todo de centros escolares de la comarca de Tolosaldea. Bien, aquí tenéis una imagen en 3D de esa zona en la que me gustaría destacar una cosa. La muralla viene por aquí. Aquí se interrumpe, pero hay una desviación hacia este lado. Y lo que es importante, esto es un derrumbe de lo que creemos que es la continuación del trazado de la muralla, y aquí desaparecen las piedras. Esto es lo que creemos, por una serie de piedras grandes que han aparecido a los lados, que sería la entrada al poblado. Y en esta zona han aparecido, porque esta estela no es la única, ya veréis luego, han salido varias estelas con anterioridad, y esas estelas han aparecido en esta zona de aquí, limitando, en el derrumbe, limitando. Imbricadas hacia adentro, lo que creemos. Ahora veréis la siguiente reconstrucción sobre este mismo plano 3D. Ahí tenéis lo que son, bueno, en el anterior
no hemos comentado, esto son clarísimas porque aquí no sale piedra. Esta es la zona de habitación, un cacho, esto es una zona, de un pedazo del... Estos son cuñas de poste, de piedra, donde están encajados los postes, y luego lo que hemos hecho ha sido recrear, con relación a las piedras que han salido y los derrumbes, recrear el muro, la muralla. Aquí se nos interrumpe, aparece esto que es lo que estamos trabajando y donde trabajaremos este año en septiembre, siempre excavamos en septiembre, esta línea, aquí hay unas piedras que son las que digo que creo que están marcando la entrada, y aquí veis dónde han aparecido las tres primeras estelas. Esta, las veréis ahora en los dibujos, esta está también en San Telmo expuesta, en la exposición temporal, esta de aquí. Estas dos son de retícula, de damero, ya las veréis. Y la otra, este año han aparecido, aparte de la que vamos a presentar, ha aparecido otra más, bueno, cuando se hace esta imagen, esta pieza está aquí, en el yacimiento, es decir, será una de estas, de esta zona de aquí, y ha aparecido otra más. Y ya veis ahí, se ha puesto los postes un poco para hacer... Y esto sería ya el limpio, sin el derrumbe, lo que conocemos de esa zona. Ahí estarían las viviendas. Bien. Bueno, a ver, me he perdido ya con el texto. Bien, en la presentación de hoy queremos centrarnos en otro elemento poco frecuente en estos poblados, pero relativamente abundante en el de Basagain, que son las estelas o lajas grabadas, y sobre todo una pieza excepcional hallada durante la campaña correspondiente al año 2017, que es de la que vamos a hablar, esta que tenemos aquí delante, y que se trataría de el posible primer plano urbano de la prehistoria de Euskal Herria. Bueno, hasta el día de hoy se han encontrado en este poblado decenas de fragmentos de lajas con incisiones rectilíneas de distinto tipo en esta zona intervenida, pero contamos además con una serie de estelas, esta que tenéis delante, por ejemplo, localizadas prácticamente alineadas en lo que pudiera corresponder con la entrada al recinto fortificado. La representación de retículas, las tenéis ahí, en algunas de ellas y otros trazos, están realizados a mano alzada. Esta es otra, un poco más pequeña, pero también de considerables dimensiones, tiene retícula. La otra tiene una serie de líneas paralelas, unos trazos menos... No. Esta tercera está grabada por las dos caras, las otras solamente por una cara. Bien, además de estas estelas, han aparecido, ya os he dicho, otras lajas. Estas tienen grosores importantes. Esta no es demasiado gruesa, la de los 100 cuadritos, las retículas son de este grosor, o sea, son potentes, pero aparecen lajitas muy delgaditas, todas son de arenisca triásica, arenisca roja triásica, y hay una que sorprende, que es esta. Por la complejidad del dibujo. Son una serie de líneas paralelas, oblicuas, realizadas en diferentes fases. A la hora de hacer el dibujo se ha analizado qué líneas se montan sobre cuáles, y se ha realizado, pero ese dibujo está hecho, lógicamente, con un soporte rectilíneo, es decir, ese no está hecho a mano alzada, y es una parte, están interrumpidos el dibujo, está rota la pieza, no hemos localizado más fragmentos, pero es una cosa muy, 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 muy elaborada y muy compleja, que desconocemos totalmente cuál es la finalidad, como la de las otras lajas también grabadas. Bien, pero hoy presentamos especialmente una pieza que por los grabados representados en ella pudieran corresponder, ya os he dicho, con el primer plano urbano de la prehistoria de Guipúzcoa, de Guipúzcoa y Euskal Herria. Se trata de una laja de arenisca de 36,5 centímetros de largo por 29,5 de ancho y un grosor de entre 3,5 y 4 centímetros de grosor, de anchura. Está grabada, bueno, esta imagen es del sitio, se ve la huella de donde apareció, está recolocada, claro, lógicamente, al principio no sabes, cuando vimos
al echarle agua que tenía las grabaciones, se hizo la posición esa de esa fotografía. Ahí se ve el lugar donde apareció. Esta es del momento in situ de recién lavada. Y este es el calco. Bien. Esto es lo que hay, que nosotros no lo pudimos ver en el momento de la llegada. Obviamente, que había muchas líneas, pero no te permite el ojo ver todo ese complejo. Y fue a raíz del dibujo que hizo, nos dibuja normalmente Jesús Alonso, el dibujante, cuando nos dijo: mira, mira lo que tenéis aquí, porque él es el que iba viendo poco a poco, a la hora de hacer el calco, el dibujo de lo que había grabado. Bien. La superficie está grabada en su totalidad y está dividida en dos partes aproximadamente similares mediante dos líneas paralelas en el sentido longitudinal de la pieza, y a ambos lados se han trazado bandas rectangulares separadas entre sí en ocasiones por franjas. Estas bandas o espacios muy definidos están a su vez ocupados por grabados transversales rectilíneos en distintos sentidos, insisto, en distintos sentidos, y algunos de estos espacios están especialmente marcados, concretamente dos con una X. Pero, repito, el trazado que hay dentro de cada parcela, vamos a decir, lo diferencia del de al lado, no es unas líneas continuas transversales. Tras numerosos trabajos de comparación, hoy presentamos una hipótesis interpretativa con alguna variante. Creemos que se trata, lo que se representa en esta laja es una planta de una parte del poblado de Basagain, definiendo un eje central o calle transversalmente, ese ancho que veis en medio, y a ambos lados lo que pudieran ser las viviendas claramente diferenciadas entre sí. Las señalizaciones e incluso algunas marcas con forma de X refuerzan la individualización de esas partes de la representación. Este trazado, en el caso de corresponder a un plano urbano, con las casas anexas y alineadas a ambos lados de una calle central, guarda similitud con las estructuras urbanas halladas en poblados como el Alavés de la Hoya, en La Guardia, o el Navarro del Alto de la Cruz en Cortes de Navarra, además de otros muchos, en Aragón también hay algunos de este tipo. Aquí tenéis, por ejemplo, el plano que hizo hace muchos años Maluquer de Motes, de una excavación metódica y sistemática que luego se ha retomado del poblado navarro del Alto de la Cruz en Cortes de Navarra. Cortes de Navarra es el último pueblo, la parte final de Navarra, el siguiente pueblo ya es Mallén, que ya es Zaragoza, Aragón. Ese poblado que dio unos materiales muy buenos, que por cierto es curioso, ahí desde la Universidad de Barcelona se habían estudiado las gramíneas y los cereales que daban este poblado, y esa misma persona estudió los cereales cuando excavamos Inchur hace ya muchos años, el primer poblado en Guipúzcoa, y se sorprendió y nos sorprendimos todos de que la variedad de cereales que había en el poblado del Alto de la Cruz, en Cortes, en pleno Valle del Ebro, con grandes terrazas, etcétera, coincidía básicamente con los cereales que aparecían en Inchur, en Tolosa, entre Albistur y Tolosa, ¿no? Lógicamente no eran grandes terrazas de cultivo como en el Valle del Ebro, pero había esa variedad de cereales en campos más pequeños, evidentemente, que eran trigo, cebada, avena, e incluso eran capaces de alternarlo con leguminosas como guisantes o habas. Es decir, que estamos hablando de poblaciones no, o sea, bastante más, con bastante más nivel de lo que muchas veces se ha pensado. Bueno, aquí tenéis una representación de este poblado, el dibujo del poblado del Alto de la Cruz, y aquí tenéis ese, no sé por qué se va. Ah, está aquí. Aquí tenéis ese mismo plano, la reconstrucción que hicieron de ese plano con las viviendas. Ya veis que son viviendas, en estos casos son viviendas alargadas, adosadas unas con otras, quedan a veces espacios intermedios,
Y en esas viviendas hacen una diferenciación normalmente de tres partes, que es una primera, vamos a coger esta por ejemplo, la entrada, una zona pequeña donde suele estar el telar y la zona más luminosa, una segunda que es la mayor, que es donde está el hogar y los asientos, vamos a decir, donde se hace la vida cotidiana, y una tercera más pequeña que es el almacén, donde están las grandes vasijas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Eso suele ser sistemático en estas poblaciones. Este es el tipo de estructura que corresponde al plano que habéis visto antes de Cortes de Navarra, insisto. Bien, nosotros lo que hemos hecho ha sido, si volvemos luego al plano anterior, lo que hemos hecho ha sido interpretar este trazado que ya nos da una pinta de que pudiera ser algo, una planificación de tipo urbano con este poblado concretamente. Esto no quiere decir, cuidado, esto no quiere decir que ellos cuando hacen este, vamos a decir, este plano entre comillas, estuvieran viendo las casas con esta imagen aérea. Ellos van a marcar, en el caso de que fuera, van a marcar en el suelo los límites, o en esta piedra concretamente, los límites de lo que pudieran ser las viviendas, ¿no? Toda la reconstrucción de eso. Entonces, ahí veis, por ejemplo, estas zonas de separación, estos pasillos que en algunos casos, no estamos hablando del mismo poblado, estos espacios vacíos, en algunos casos la línea continúa algo, pero en otros están absolutamente en blanco estos espacios. No continúa el trazado. Y sobre todo, nos parece importante el tema, lo que os he dicho, este trazado no tiene que ver nada con este, ni con este, ni con este que está separado. Eso es lo que nos hace interpretar o plantear esta hipótesis. Bien, volvemos aquí. Otra posibilidad. Otra hipótesis en relación con la anterior sería el de que estuviéramos ante parcelas diferenciadas, eso está claro, por rayados distintos y por separación, por estas marcas, y que pudieran corresponder a propiedades o a tipos de cultivo incluso. Hay algunas piedras, en Dinamarca concretamente hay dos que las relacionan con el Neolítico, y que tienen esa diferenciación con marcas y que se interpretan como zonas de cultivo, pero no tienen nada que ver con estas líneas rectangulares, sino que son cuadritos. Bien. Bueno, de cualquier forma, los trazados lineales realizados en las piedras de este poblado reflejan un nivel de complejidad mental y de abstracción importantes o elevados, y aunque no podamos hoy traducir con claridad cuál es el significado no solamente de esta piedra, sino de las otras que hemos estado viendo, bueno, pues nos abren un camino o un mundo de gran interés en el cual pues pensamos seguir profundizando en el futuro, en las investigaciones que sigamos haciendo. Y eso sería un poco el... ¿La X? Bueno, la X, lo que... Sí, bueno, es un elemento más... Vamos a volver a esta, si queréis, a la pieza esta... La X lo que marca es un elemento más de diferenciación. La diferenciación, aparte de estas delimitaciones y esas bandas intermedias y esos trazados diferentes, hay dos concretamente, una que está aquí, se ve menos aquí porque por la superposición, y otra ahí que están marcadas. Da la sensación, nos da la sensación ya entrando un poco más que este dibujo está como comentado a alguien, es decir, que está diseñado y están marcando, mira, esta zona es no sé qué, ¿no? Que tener en cuenta el poblado del Alto de la Cruz, el de la Olla de La Guardia. Yo estuve ahí, lo dirigió Armando Llanos, estuve participando en dos campañas allí. Pues, por ejemplo, una de las viviendas de esa retícula es la tienda. Está claramente documentado, es la tienda. Es decir, hay gran cantidad de cerámicas del mismo tipo apiladas, hay gran cantidad de... Es decir, que puede haber algunos elementos o algunas viviendas que tienen una diferenciación pues por especial. Y bueno, esto es lo que... De todas maneras, igual no tiene que sorprendernos. Otra cosa es hallar, encontrarlo, ¿no? Pero que aparezcan cosas de este tipo... Yo siempre he pensado que cuando hacen un poblado, por ejemplo el de Inchur, con casi 2 kilómetros de murallas, con fosos de 4 metros... que aprovechan perfectamente las curvas de nivel para que no vaya la muralla subiendo y bajando, es decir, que tiene una lógica aplastante,
de ingeniería, que eso no se puede hacer. Hay un grupo, bueno, mucha gente, porque son trabajos muy grandes, pero, ala, venga, vamos a tirar aquí una muralla y vamos para adelante, a ver por dónde va, y, uy, no, ahora hemos ido muy abajo. Eso tiene que estar diseñado de alguna manera, y esta gente, ya hemos visto que sabe grabar y sabe, estamos hablando de los últimos años anteriores al cambio de era. Es decir, que en Grecia están haciendo representaciones teatrales, ¿no? Es decir, que no... Vamos a situar las cosas, ¿no? Bien, eso sería un poco, ahora de ahí para adelante lo que queráis. Y a nivel de Euskal Herria, hasta ahora no se había hallado una representación de estas características, hasta ahora. No, en Euskal Herria, no sé, yo ya estaba un poco... Cuando salen en los yacimientos, no esta pieza, sino piezas de estas estelas... dices, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Y de repente empiezas a mirar y resulta que sí que hay en algunos yacimientos, pero claro, son piezas no incómodas. O sea, son piezas que como no le sabes dar una explicación, pues a veces se quedan ahí, ¿no? Y yo publiqué en Velella, en la publicación de la Universidad del País Vasco, cuando salió esa estela, la de los 100 cuadritos, y publiqué un artículo, la estela decorada del poblado del Porto Histórico de Basagaina Noeta, y hice una recopilación de otras piezas de este tipo que estaban ahí. Que, por ejemplo, en La Hoya hay una pieza de este tipo. En Gastiburu, en Vizcaya, hay varias piezas de este tipo, de estas de retícula, vamos a decir. Entonces, que bueno, que yo en el artículo casi más lo hice para como alarma, decir, bueno, vamos a ver si juntamos todo esto y buscamos una explicación, o intentamos buscar una explicación, porque aparecen en lugares de habitación, pero en algún caso pudieran ser lugares, que yo tengo esa duda todavía, lugares funerarios, estelas funerarias. Es decir, ver un poco, y qué significación tiene, eso es más complejo, pero ver qué están diciéndonos estos elementos. Y hay en Navarra, en la Custodia, en Viana, hay alguna piedra con retículas de este tipo, que alguna vez se habían interpretado, y yo no estoy de acuerdo, como tableros de juego. Hay tableros de juego en época romana, pero están mucho más marcados. Estas líneas, aquí lo veis, la de los 100 cuadritos que digo, esa al principio no veíamos, de tan finos que son. Ahora si vais a San Telmo, que está bastante bien iluminada con un lateral, podréis ver esas líneas. Pero, es decir, esos cuadros tan diminutos, en ese caso de la que os hablo de San Telmo, no encaja demasiado como tableros de juego, pesan mucho. Luego, no encaja tampoco con que haya otro tipo de lajas también grabadas con otras simbologías. Es decir, que creo que es un tema bastante más complejo que el de esto. Y bueno, pues habrá que buscarle alguna vez una solución, si se puede, claro. No todo se puede en prehistoria. Muy bien, Xavier, muchas gracias. Si en el resto de la península se han encontrado algo similar, o es la primera vez. Otra, si en caso de constatarse que es un plano, ¿sería un ejemplo también de planificación urbana, el primer ejemplo de planificación urbana? Y la última, cuando avancen las excavaciones, ¿se podría llegar a constatar que esto es el plano? Porque si se encuentran los cimientos de las viviendas que representan y se corresponden con la piedra, sería así, ¿no? Bueno, voy a empezar por el final. Las cuñas de poste que habéis visto... Vamos a ver. Claro, excavamos zonas delimitadas, ¿sí? Son 500 metros cuadrados, ¿eh? Hay que excavar, que las capas que se bajan son así, que hay que mover, que aquí llueve, que te pegas 2 días para abrir la excavación porque está llena de vegetación, es decir, que es complicado, que quitamos kilos de plástico, que cubrimos bolsas para que no crezca la vegetación, entonces no da tiempo a mucho. Ya me gustaría excavar más tiempo, y lo digo ahora, más tiempo, con más posibilidades para avanzar más, ¿no? Pero eso es lo que... Entonces, en esta parte, ahí se ven viviendas, ahí, al principio pensamos que era una gran vivienda, que tengo todavía la duda, que sea una gran vivienda y que todo esto corresponda a una, pero pueden ser varias adosadas, y que están desde luego, porque aquí ha aparecido un hogar, que están adosadas, en este caso, a la muralla. La terraza esta es espectacular, es la terraza este, pero da la vuelta por la zona sur, y ahí seguramente, como en otros poblados que habéis visto, hay una alineación paralela. De hecho,
Al principio de las campañas, hace 25 años, excavamos en otra zona que dio fauna y también había elementos constructivos. Es decir, que sería ya ciencia ficción. Hombre, si este plano, ahora que he visto la superposición con Cortes de Navarra, si este plano hubiera aparecido en Cortes de Navarra, había sido para celebrarlo con champán, porque vamos, ya habéis visto que se superpone, pero claro, no es que se superponga con el de Cortes de Navarra, es que las estructuras de los poblados en esta época de las viviendas solían ser de este tipo. Pero repito que aquí lo que hemos encontrado, lo que estamos trabajando es esta zona solamente. En otras zonas de la península ibérica, en Portugal también, han aparecido, en ese artículo que os he dicho, citaba algunos paralelos también peninsulares, por ejemplo, pero cuidado, no de este tipo de plano o interpretación de plano, sino de retículas. Hay ejemplos en Huesca, en Benabarre, en Huesca, en Obón, en Teruel, en Foscoa, en Portugal, y en Castillo de Monfragüe, en Cáceres, por ejemplo. Habrá más sitios. Ya digo que estas piezas a veces se quedan ahí como... y no... de... con trazados interpretados o que se pueda interpretar como esta pieza, yo no conozco. Pero ya sabéis que igual que cuando publicamos las cartas arqueológicas, es estupendo porque cuando publicas los 50 dólmenes de... al día siguiente te empiezan a llamar de que, ojo, pues este no lo habéis metido. Que empiezan a salir nuevos, o sea que será estupendo si eso sirve para que... para ver qué otro... De todas maneras, una pieza de este tipo que pueda ser interpretada así, seguramente sería conocida, o sea, sería... O sea, que podría ser la primera en la península ibérica de estas características. Yo no conozco otra, pero no sé. Yo, desde luego, en Euskal Herria sí, porque aquí nos conocemos todos y conocemos bastante en detalle lo que se está trabajando y, desde luego, no lo hay. Aparte, no solamente lo sabría yo, sino que lo sabríais vosotros también. Porque si hubiera habido una interpretación de este tipo, que puede ser acertada o no, es una hipótesis, pero si la hubiera habido, pues hubiera salido también publicada. Sí, Xavier. He chocado un poquito el anuncio de un posible primer plano, es decir, el término ese de posible, ¿no? Ha sido por falta de tiempo de investigación, por falta de elementos referenciales de comparación, con el paso del tiempo, con una investigación quizás más profunda o más larga en el tiempo, ¿se va a poder quitar este término de posible o va a ser imposible? Una pregunta complicada, ¿no? Porque, bien, en la arqueología, en prehistoria sobre todo, hay cosas que no las vas a poder... Pero bueno, si miras lo que sabíamos hace años y lo que sabemos ahora, pues bueno, cuando empezamos nosotros a trabajar la Edad del Hierro, hace aproximadamente, yo personalmente, 40 años, no había Edad del Hierro en Guipúzcoa. Se decía que la gente de la Edad del Hierro vivía en cuevas, que había una perduración de la Edad del Bronce. Yo he hablado mucho con Armando Llanos, que dirigía excavaciones en Álava, y decía, no, en Europa también hay zonas húmedas con montaña y ahí hay poblados, ¿y por qué no los va a ver en Guipúzcoa? Otra cosa es que es muy difícil encontrarlos porque la vegetación... los árboles, pero sobre todo la zarza, el helecho, no solamente te camufla las estructuras de habitación, sino que te camufla incluso las mismas murallas o los derrumbes de la muralla. Es decir, que se avanza, aunque parezca que no, y aunque sea lentamente, para nosotros demasiado lentamente, pero se avanza y, bueno, pues dentro de unos años a lo mejor podemos llegar a saber. Ya digo que es importante poner estas cosas en papel, yo soy más de papel que de digital, ponerlas en papel para poder hacer comparaciones, para decir, oye, pues a mí esto que me sale es parecido, y al final, pues por contexto sobre todo, o porque pueda llegar un caso de que puedas constatar exactamente el dibujo. Ya digo que esto es un dibujo, a mí me parece que es un plano, pero claro, eso no quiere decir que sea exactamente, literalmente igual, hay un croquis, se ha interpretado como un croquis del paleolítico en Navarra también, de época muy antigua, de un magdaleniense, pero ya son croquis, ya es otra cosa, es decir, aquí hay líneas muy definidas, pero bueno, no sé, yo espero seguir excavando y espero que, bueno, el ritmo de hallazgos en Basagain, aunque el proceso es muy largo, 25 años son muchos, pero bueno, todos los años, por suerte, nos da algún elemento, pues fíbulas o algunos elementos que nos aportan, algunos para
trastocarnos un poco, ¿no? La fíbula última que salió de tipo Iturisa, pues uf, creíamos que estamos todo el tiempo en la edad del hierro, la productoría ahí, y ahí nos estaba ya diciendo que cuidado, que también hay un momento de esta era, o sea, bueno, hay cosas que se te van a ir moviendo, ¿no? Esto, pues no sé, yo espero que podamos, pueden salir más, están saliendo mucha pieza grabada, vamos a ver, esa pieza pequeñita que habéis visto tan bonita de esos trazados, es espectacular, pues no sé, si te aparecen, te puede aparecer mañana dos trozos más que encajen o que enlacen y que te pueda dar una explicación en algún sentido, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta un poco más personal, si puede ser. Después de 25 años trabajando en un mismo sitio, si esta posible hipótesis que tú planteas se llega a cumplir, ¿qué supondría a ti como arqueólogo encontrar ese tipo de primer plano de lo que puede ser Euskal Herria? Bueno, no sé, a mí no, bueno, no sé cómo decirte. La arqueología es un trabajo duro, ¿eh? O sea, no solamente es cuando venís vosotros y estamos con el pincelito sacando la pieza. Hay que desbrozar, hay trabajo, y es trabajo duro, y los chavales que tienen muchos menos años que nosotros, que ahora estamos, por cierto, en un poblado, en Anoeta, en Azpeitia, Azcoitia, Munandi, excavando, y estoy dibujando ahí piedras todo el día, son trabajos duros, y cuando hace calor, y cuando llueve. Entonces, no sé cómo decir, bueno, yo he trabajado mucho, creo, modestamente, pero bueno, he tenido algunos resultados. Para Ileaitz es un yacimiento espectacular. Entonces, yo no puedo. Yo sé lo que es la satisfacción de encontrar los collares de Ileaitz. Yo sé lo que es eso. Y no solamente yo, sino el equipo que estaba ahí trabajando. Eso no se puede expresar escrito ni hablando. Es decir, bueno, hay cosas que te satisfacen, que te compensan, pues otras que no. Esto también vosotros tenéis que saber que cuando hay una campaña o dos en donde no sale, entre comillas, nada, siempre sale algo, no pasa nada. Es decir, no hay que irse a casa. Porque hay que seguir, porque las cosas no son así de fáciles. Pero bueno, sí, siente satisfacción, pero yo también siempre he insistido en una cosa, y es que cuando, mira, en una introducción de un libro que hice una vez de divulgación de orígenes, decía que sí, que cuando aparece la Venus de Ileaitz es, pero que cuando ves en una vitrina de un museo piezas bonitas, algunas aportan mucho, esta puede aportar mucho, pero hay otras que son, pueden ser más repetitivas, y sin embargo, a lo mejor, cuando nos aparecieron en Inchur, que era el primer poblado del hierro, los primeros granos de trigo calcinado, estamos documentando la agricultura por primera vez en un poblado al aire libre, y esos elementos que en una vitrina pasarían desapercibidos tenían un valor dentro de lo que yo digo el puzzle de la prehistoria, de ir rellenando las fichas sin forzar nunca para que encajen, que eso yo lo llevo bastante mal, simplemente vas colocando las fichas y luego, si, sin ningún problema, si una ves que la has colocado en un mal sitio, la hay que mover a otro sitio, la mueves sin ningún complejo. Estamos hablando de investigación y de no hay que forzar para que me salga la imagen que yo quiero al final en el puzzle, sino lo que salga. Y con lo que salga te lo tienes que comer y lo tienes que interpretar. Entonces, esos granitos de trigo, de cereal calcinado, pueden ser a lo mejor mucho más importantes que otro elemento, porque a lo mejor te han documentado por primera vez la agricultura en al aire libre en poblado de la edad del hierro, ¿no? Por ejemplo, o la hoz que apareció de hierro para recolectar en Inchur también, o ese tipo de cosas. Entonces, bien, ya sabemos que una pieza de este tipo o los colgantes de Preileis te pueden dar una satisfacción mayor, porque estéticamente también a todos nos gusta, y bueno, y no solamente estéticamente, porque esto a primera vista a lo mejor no lo ves o no ves nada, pero bueno, pues tienen un valor que puede ser más importante que otras cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora está en fase de investigación, luego acaba en Gordallu, en el centro de depósito, como todos los materiales depositados en Gordallu, pero bueno, en fase de investigación, ahora antes del depósito y posteriormente también, claro, aunque esté depositado allí, pues continúan los trabajos de investigación. ¿En qué años está datada respecto al presente? El campo en el que estamos trabajando, ya digo que son los últimos, vamos a hablar del 300, 200, 100, hasta el año cero, hasta el cambio de era, y una perduración, seguramente corta, pero una perduración en la era actual. Estamos en ese límite.
De todas maneras, las estructuras, los brazaletes, todo el material, los brazaletes de vidrio, todo eso es segunda del hierro, es decir, estamos en la era anterior. La era anterior. Esta pieza es una arenisca roja. Sí. ¿En el lugar existe esta arenisca? Sí. Sí, existe, existe. En el poblado incluso hay alguna zona, no de este tipo de piedra, que han hecho, hay unos hoyos que han sacado la piedra de in situ para construir la muralla, sobre todo. Pero la muralla necesita mucha piedra. La muralla, la base, algunas piedras son distintas, más cuadradas, estas son más de tipo laja, pero la base, o sea, la muralla que habéis visto antes, que estamos excavando, esa de ahí, está hecha con piedras de este tipo, con lajas de arenisca. Lógicamente no pueden traer la piedra de muy lejos para hacer una muralla tan enorme, ¿no? O sea, sería imposible, ¿no? Siempre las murallas, puede haber algún, igual que los dólmenes también, los materiales que construyen, quitando alguna excepción, son del entorno, ¿no? Bueno, comentar que además de la excavación de Basagain, son otros 35 proyectos los que se han subvencionado este año desde la Diputación. Solemos tener, bueno, en tres convocatorias diferentes, una para ayuntamientos, otra para investigadores y otra para asociaciones distribuidos a lo largo del territorio de Guipúzcoa. Y como decía antes Xavier, bueno, pues hay logros más vistosos o más importantes o que igual nos presentamos aquí directamente, pero que hay otra mucha gente haciendo el esfuerzo, muchas instituciones también respaldando estas iniciativas, y desde aquí pues nuestra felicitación a los investigadores y nuestro agradecimiento a las instituciones que comparten este esfuerzo, en este caso el Ayuntamiento de Anoeta. Quería decir una cosita, solamente las imágenes que creo que os han pasado, son algunas de las que hemos proyectado aquí, no hay pie de foto, pero bueno, con la explicación de ahora creo que es suficiente, es decir, la interpretación de la de color, la anchura es lo que interpretamos como calle central y las estructuras, las viviendas o las posibles viviendas. Pero sobre todo la superposición, digo para que no haya error, la superposición de esas viviendas corresponden a un plano real, a una imagen real del poblado del Alto de la Cruz de Cortes de Navarra. Digo para que no sea que luego pues pongáis un pie a una imagen de esa, a la superposición, como que sean las casas de eso. Es decir, que estos poblados tienen esas características y que ese, concretamente esa superposición se ha hecho con relación a uno de tantos, pero que es concretamente el de Cortes de Navarra. Y que esa superposición obedecería a la primera de las tesis, quiero decir, si la segunda hipótesis estamos hablando de posibles cultivos, ¿no? Eso es, los otros serían parcelas, vamos a decir. Serían parcelas, sí. Y estaría señalando distintos usos de la tierra, ¿no? Bueno, Satia, será honekin batera beste 35 proiektu be diruz lagunduko dira la aurten, hoien artean batzuk udalak aurkeztu takuak, beste batzuk ikerlariek eurek, eta hirugarren sailkapen batian elkartien eskutik aurkezten diranak foru aldundian. Gure aldetik zoriontzia eta eskertzia eragile guztiek indako lana, eta kasu honetan bereziki Anoetako udalarek gurekin batera indako aleginan gaitzik. Abestarik espada, mentxe utziko dugu, eskarrik asko, eta azte buruan pasa.